Familia Niner, sean todos muy bienvenidos a Canal 49, edición Draft 2024 de la NFL. Antes de continuar, le quiero mandar un abrazote y una felicitación a mi queridísimo amigo Memo García. Felices 50 años, mi hermanito. Y pues entramos de lleno con toda la información. Señores, agárrense porque comenzamos. ¡Go Niner! Pues bueno, ya estamos a unos cuantos días del Draft 2024, por fin tendremos claro por dónde irá el rumbo de esta organización vía selecciones colegiales. Y más allá de lo que se hizo en la agencia libre, este draft desde una visión muy propia es muy importante en el futuro mediano, pues como he comentado en anteriores lives, los Kittle, los Warner, los Williams, los Juszczyk, los Samuel y demás se están haciendo viejos y no como personas, pero sí como deportistas. Algunos más de estos en esta llamas que reducida ventana de éxito en algún momento buscarán algún lugar donde puedan ganar no solamente deportivamente, sino económicamente. Y esto, amigos míos, es el proceso normal y natural del deporte profesional. Luego entonces, este draft 2024, más allá de ser un draft para solamente llenar huecos, me parece que serán 3 días de selecciones buscando un refresh a futuro para el equipo y repito, es la naturaleza del mundo profesional. Pero entremos de lleno a el análisis del draft 2024 en su canal favorito, Canal 49. La agencia libre, aunque en el papel no ha terminado, ya pasó y en su etapa más fuerte e interesante, y los 49ers se concentraron en reforzar sobre todo la línea defensiva. Y esto debido a las bajas de gente como Arik Armstead, Chase Young o Javon Kinlow. En su lugar llegaron Leonard Floyd, Malik Collins, Jethro Gross Matthews y Jordan Elliott. Además, piezas como el linebacker de Bother Campbell, el quarterback Joshua Dobbs o el tackle ofensivo Brandon Parker. Pero aún así, no ha sido suficiente. Este equipo necesita llenar líneas y huecos para esta campaña, como mencioné anteriormente, pensar en el mediano plazo. Así que veamos las necesidades de esta escuadra de cara al draft 2024 de la NFL. ¡Let's go, Niners! Línea ofensiva. Está claro que si los 49ers han cojeado en una unidad en al menos las últimas 4 o 5 temporadas, es en la línea ofensiva, una unidad un tanto rara, amorfa o bizarra, pues por un lado tienes al mejor tackle ofensivo de la liga y uno de los mejores de la historia en Trent Williams, y por otro has tenido a gente como Mike McClinchy, ahora Colton Mackowitz, y donde ha circulado gente como Daniel Brunskill, ahora Spencer Burford y hasta Joe Feliciano. Saltamos de Laken Tomlinson a Aaron Banks y de Alex Mack a Jake Brendel. Y bueno, si le seguimos no acabamos. El tema es que San Francisco ha cojeado por varias temporadas en la línea ofensiva. Se siguen desperdiciando armas como Kyle Juszczyk o George Kittle o incluso un ataque con doble ala cerrada porque constantemente hay que estar ayudando en el lado derecho, pues lo que hemos tenido allí realmente es mediocre para abajo. La gran mayoría de la producción terrestre va por el lado izquierdo, desde las épocas del Big Joe, y la presión que han recibido todos los mariscales de campo en la era Shanahan ha sido por el lado derecho. Falta ver por dónde le batearon varios pases a Garoppolo en el Super Bowl 54, por donde le llegó la presión a Jimmy G en los momentos críticos en la final de la conferencia contra Rams, por donde vino la lesión del mismo Garoppolo, de Trey Lance y de Purdy, y por qué lado jamás logró atacar esta ofensiva por la vía terrestre a los Chiefs en el Super Bowl reciente. Yo no sé si esta directiva ciega, es terca o de plano no le interesa reparar ese lado de la línea, pero es momento en donde no veo que se esté haciendo aún nada por subsanar el talón de Aquiles del equipo, y para un servidor, más allá de muchos otros factores que ya conocemos, ha sido el motivo por el cual los 49ers no tienen al menos un Lombardi más en su vitrina. Línea defensiva. A pesar de la llegada de los jugadores ya mencionados, la línea defensiva es un punto que preocupa sobre todo por cómo se ha ido desmantelando. Desde la salida de DeForest Buckner, gente como DJ Jones, Charles Omeniu, las lesiones de Trey Jackson, el bust que resultó ser Javon Kinlow, la decepción que resultó ser Chase Young, recientemente la partida de Arik Armstead, entre otros movimientos que ha sufrido la unidad, nos deja con un signo de interrogación su funcionamiento para este 2024. Pues Bosa además tuvo una abrupta caída en su rendimiento después de haber sido el jugador defensivo del año en 2020. La presencia de Javon Hargrave ayuda, pero no es suficiente, pues es bien sabido que el bastión de esta organización antes de la reciente temporada siempre fue la unidad dirigida por Chris Kokurek, y para esta nueva campaña realmente genera muchas dudas si seguirá siendo así, pues eventuales elecciones de tackles defensivos o algún edge tampoco garantizan nada. A los nuevos agentes libres tendremos que verlos en acción y esa duda se disipará hasta septiembre. Por el momento me parece que San Francisco sí o sí necesita ir por gente para reforzar la unidad en el próximo draft. Perímetro.
La secundaria ha sido todo un tema en la organización, pues los resultados de la unidad no han sido del todo los esperados, y es que el alebrije que ha sido la secundaria de los Niners realmente suele ser difícil de leer, y es que año tras año se mantiene fluctuando entre media tabla y top 10. Por momentos parece afianzarse y dar resultados, y en otros les meten 400 yardas sin piedad. Tyshawn Gibson logró afianzarse en la parte profunda, y su experiencia ha sido de vital importancia para el desarrollo de Talanoa Hufanga y ahora de Jair Brown, pero es probable que Gibson no siga en la organización en ese 2024, y a pesar de que tanto Hufanga, estando sano, como Brown y lo que mostró en los partidos en que participó pintan un escenario muy alentador, la falta de experiencia puede jugar en contra enfrentando quarterbacks experimentados o cuerpos de receptores letales, pues la disyuntiva de jugar cover 2 o cover 3 será una decisión muy importante para nuestro nuevo coordinador defensivo Nick Sorensen, pues una posible alineación de Hufanga como free safety y Brown como strong podría ser muy peligrosa con un solo safety atrás. Por otro lado, Charvarius Ward mostró ser un esquinero muy confiable y sólido, y aunque Demondre Lenoir tiene momentos buenos, este año tendrá que dar un paso más o estaremos en problemas. La posición de nickelback jamás se logró cubrir, pues desde la salida de Kaygun Williams no tenemos un nickel sólido. El experimento Oliver no resultó y Womack aún no parece estar listo para el reto. Ambry Thomas tampoco, y aquí habrá que ver qué deciden los 49ers para estos días de abril. Algunas otras posiciones como receptor abierto, donde fuera de Deebo, Ayuk si es que se queda, y Jennings, no hay mucha profundidad. No tenemos un suplente sólido para Purdy, el tema del pateador a muchos nos sigue haciendo ruido, y sobre todo tener rotación y gente a desarrollar para las próximas temporadas hacen que sea de vital importancia lo que San Francisco seleccione en estos próximos 25, 26 y 27 de abril en Detroit, donde los Niners tendrán hasta el momento 10 selecciones, y les informo cuáles. Primera ronda, pick 31 y pick 31 general. Segunda ronda, pick 31, o sea 63 general. Tercera ronda, pick 30, que es el 94 general. Cuarta ronda, pick 24, 32 y 35, que se convierten en el 124, 132 y 135 generales respectivamente. Quinta ronda, el pick 44, que es el 176 general. Sexta ronda, pick 35 y pick 39, que son el 211 y 215 generales respectivamente. Y por último, la ronda 7, el pick 31, que es el 251 general. Por último, aquí les va, sin entrar en muchos detalles, porque esto es un volado, mi mock draft. Pero esto es lo que creo que los Niners van a tomar si es que se mantienen las 10 selecciones y no hay por ahí algún trade up o trade down, que dicho sea de paso es muy probable. Veamos a cuántos les puedo atinar en esta ocasión. Según yo, en la primera ronda con el pick 31 tomaremos a Troy Fuatanu, liniero ofensivo de los Huskies de Washington. En la segunda ronda con el pick 63, Patrick Paul, liniero ofensivo de Houston. Tercera ronda con el pick 94, Brooke Orojoro, liniero defensivo de Clemson. Para la cuarta ronda con los picks 124, 132 y 135, Andrew Phillips, esquinero de Kentucky, Leonard Taylor III, liniero defensivo de Miami, Evan Williams, safety de Oregon. Quinta ronda con el pick 176, Eric Watts, a la defensiva de Connecticut. En la sexta ronda con el pick 211 y 215, Frank Gore Jr., corredor de Southern Miss, y Jordan Maggie, linebacker de Temple. Y para la última ronda, en la séptima con el pick 251, Luke McCaffrey, receptor abierto de Rice. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Llegamos al final de esta emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones, vuélvanse miembros dorados, participen en los sorteos, usen los emoticonos, etcétera, etcétera. Nos vemos en la siguiente, hermanos. Cuídense mucho.
mucha buena vibra y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. ¡Go Niners!